Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcial Romo y estamos en ¿Y tú qué verbo? Hoy vamos a entrevistar al director y fundador de una de las disqueras independientes más importantes del país. Modesto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo nace Pentagrama? ¿Cómo y cuándo? Bueno, Pentagrama nace en el 81, precisamente cumplimos ahora 33 años, el 6 de octubre. Y bueno, inicialmente Pentagrama nos planteamos desarrollar una empresa disquera independiente que de alguna manera lo que hiciera contribuyera a enriquecer el pensamiento del hombre, tanto en la música como en la poesía, como en el trabajo que nos íbamos a abocar. Otro de los principios que tuvimos fue darle una gran importancia a la música para niños. Así es como del catálogo de 737 títulos que tenemos actualmente, el 10%, más o menos casi 80 títulos, pertenecen a música de buena calidad para niños. Y otra cosa fue darle una prioridad en un 70% a la música mexicana, de todos los estados de la República y de los más diversos géneros musicales, y un 30% a la música de América Latina y de otras partes del mundo. Eso lo hemos llevado adelante durante estos 33 años. ¿Qué artistas son como los más representativos para Pentagrama en estos momentos, o tú qué consideras? Mira, cuando nosotros decidimos hacer Pentagrama, nos propusimos no hacer un éxito, sino hacer un catálogo. Para nosotros es tan importante el que vende un disco como el que vende 1000. Yo no podría decir que tengo una prioridad, porque si tú me dices la música Cardenche, por ejemplo, bueno, para mí es tan importante como Oscar Chávez. Para mí es tan importante como Marcial Alejandro. Para mí es el catálogo, es mi vida. Yo cada cosa que hice fue parte de mi vida depositado en la historia de Pentagrama. Y una de las cosas que me planteé también era dejar un testimonio, un documento, es decir, para la posteridad, que contribuyeran a enriquecer la difusión de la música que produce en nuestros pueblos. No solamente la música, también la poesía. Por eso nosotros hemos abierto un catálogo, dentro del catálogo, una línea que se llama La Palabra, donde es los poetas en su propia voz, los poetas de América Latina como Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Alí Chumacero, Enriqueta Ochoa. Es decir, esto también le dimos mucha importancia a lo que es la poesía. Y también abrimos una línea de documentales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que había ciertos personajes de la historia de la música mexicana y de América Latina que, si bien uno escucha la canción o escucha la letra, es importante que la gente sepa en qué contexto se desarrolló estos personajes, qué historia pasó para que esto sucediera, y dejar un documento para las generaciones actuales y para las futuras generaciones. ¿Tú cómo ves en la actualidad la situación de la disquera independiente y del disco físico? ¿Para ti por qué es importante que el disco físico todavía exista? Ya ves, con todo lo del streaming y todo lo que está sucediendo, de pronto la gente tiende a olvidarse, ¿no? Y parece que va como, la tendencia es como que desaparezca, ¿no? Parece. Yo creo que sí es muy importante, pero me gustaría saber tu punto de vista como alguien que está completamente en el ajo. Cada disco que nosotros hacemos, cuidamos de dar una información importante, una documentación a la persona que escucha ese disco. Por eso siempre va acompañado de un folleto, de un cuadernillo, donde orienta al futuro escucha de por qué cada disco que nosotros hacemos. Yo entiendo que todo este fenómeno digital que se está lanzando en el mundo, de alguna manera está conformado y van conformando un gusto especial los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación no difunden nuestra música. Nosotros no existimos. Esta música que se produce, esta música alternativa, esta música de tradiciones y de folclore, no tiene espacio en ninguna televisión ni en ninguna radio comercial, salvo las radios culturales como Radio Universidades o Radio Educación o cosas así. Pero lo demás no tiene difusión. Entonces, al no tener difusión, todos estos medios de comunicación masivo de alguna manera forman un gusto también en el público que lee, que va al teatro, que va al cine. Forma o deforma un gusto. ¿Qué han estado haciendo para este festejo de estos 33 años? El sábado 4 comenzamos en el patio de Pentagrama una exposición y venta de cassette que tengo rezagado ahí, miles de cassette que me quedaron, CD, DVD, libros, muchos de ellos están en oferta. Te digo que comenzamos el sábado 4 y va a seguir hasta el último día de octubre, todos los días de 11 a 8 de la noche. ¿Qué es Orizaba qué? Es
Coahuila 49, entre Orizaba y Córdoba. Coahuila 49, entre Córdoba y Orizaba, en la colonia Roma. Todos los miércoles, a partir de hoy, vamos a tener exhibición de documentales que yo realicé. Después, el día 26 de octubre, domingo, vamos a presentar los últimos tres discos de Pentagrama, los últimos tres CD. Uno es el de Nayeli Nesme, que es sobre María Grieber, un trabajo que se hizo en Nayeli, muy interesante, de investigación de la vida y obra de Nayeli, que plasmó en un libro, y nosotros sacamos un disco con el apoyo de Conaculta. Y después vamos a presentar otro grupo que se llama Nostalgia Huasteca, por supuesto con música huasteca, y otro grupo que se llama Tomás Nomás y los de Atrás, con música bastante, letras jocosas y bailables. Eso va a ser en el Museo de las Culturas Populares en Coyoacán, ahí en la calle de Hidalgo, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, corrido, el día domingo 26 de octubre. ¿Es entrada libre o...? Entrada libre, todo. Oye, Modesto, qué gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo te vas a contar? No, muchas gracias, una alegría verte y verte me da mucho aquí. Muchas gracias a todos. Modesto, estamos. Ahí estamos, gracias. Cuéntale.